nombre es Diana Morel, vengo de la UTN Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y estudio Organización Industrial. Me llamo Gonzalo Ocanto, soy de Hernando, participo en los juveniles, parte de fútbol, Educación Física, estoy estudiando, profesor de Educación Física. Es Ana Victoria David Dumutel de Pierrepont, como si fuera poco, medio largo. Venimos de la Universidad Nacional de Córdoba, estudio Kinesiología, y bueno, estamos acá con el vóley. Soy Álvarez Juan Cruz, vengo de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, UADER, estoy en el Profesorado de Educación Física de Gualeguay. Y bueno, y más que nada, vengo a participar en futsal, digamos, el deporte que vengo a hacer con mis compañeros. Nosotros en realidad tenemos un equipo de hockey mixto, pero bueno, como acá la competencia es solo femenina, vinimos 10 nada más. No llegamos a completar el equipo debido a que es época de congresos y fueron los Juegos Tecnológicos hace 2 semanas donde participaron muchos de nuestros compañeros. Bueno, comenzó hace aproximadamente 2 meses con unas pruebas que se hicieron ahí en la universidad. En cada prueba consistía 2 prácticas por semana durante 3 semanas y ahí eligiendo a los 20 seleccionados. Fueron alrededor de 50 chicos y de esos 50 quedaron 20. Y después de ahí comenzaron a los prácticos con el seleccionado ya preelecto. Yo en realidad venía de otro club, este año me pasé a jugar para la Universidad Nacional de Córdoba y para este torneo hay una instancia previa que se hace en la Universidad Nacional que son los Olímpicos, que cada facultad, económicas, kinesiología, medicina, presentan su equipo de vóley y ahí se realiza una selección y bueno, acá estamos las que quedamos en la selección esa y bueno, venimos a tratar de representar lo mejor posible a la Universidad Nacional de Córdoba. Y trata de salir campeón, tenemos la suerte de estar local esta vez. El año pasado nos quedó una piedrita ahí en el ojo porque no logramos pasar de fase, pero este año tenemos un buen equipo, un buen plantel y esperamos llegar lejos y ya sale campeón. Y bueno, más que nada es venir a disfrutar, a conocernos entre nosotras también porque hay algunas que nunca compartimos el equipo, así que bueno, eso más que nada. No, la verdad que para mí es la primera vez que participo. Me parece muy bien porque, o sea, conocer otras personas, conocer, o sea, gente nueva, digamos, y a ver cómo te puedes decir, aprender otras, digamos, también otras culturas a veces, o otro, que estudian otras personas, cómo se vive dentro de la facultad. Parece que es una experiencia muy linda, más allá de lo deportivo, poder compartir con otras disciplinas es algo sumamente gratificante y una experiencia que vale la pena aprovechar más allá de la cancha. Sí, es muy linda experiencia, a mí me tocó estar el año pasado también en Santa Fe y veo varias caras conocidas acá que ya no hay mucho amigos de algunos y está muy linda experiencia, más ahora que nos toca en Río Cuarto. Sí, no, la verdad que es súper enriquecedor en todos los aspectos. Y hay que aprovecharlo porque no sabemos hasta cuándo va a ser posible que esto se dé así, y que tengamos la posibilidad de venir sin tener que gastar mucha plata y demás. Así que en ese sentido y en conocer gente de otros lugares y demás, es súper enriquecedor.